Aquí estamos jugando el segundo partido de la segunda ronda de los playoffs de esta de estos hipotéticos playoffs de la NBA. El primer partido se saldó con balance positivo para nosotros, ganamos y ganamos bien. Y a ver este segundo. Ganamos el salto. Hemos salido con el mismo quinteto titular que en el partido anterior. Y empezamos el partido sacando una estrella, o sea, una falta a la estrella visitante John Wall, cosa que no está nada mal. Hay que meter los tiros libres, eso sí. No parece que vaya a ser ningún problema. Ah, decía yo, por hablar. Por hablar. La primera en la frente. ¡Ojo! Morris contra Morris. Pelea de hermanos gemelos. Horford sigue con ganas de jugársela. Y dentro. Bueno, cuatro puntitos seguidos para él. Pero el partido no se le dio muy bien en el costado ofensivo. En el resto de cosas lo hizo muy bien. Como siempre, aportando en todo. Y Bill de momento que siga mal. No. Bueno, seis puntitos para Horford. De momento no están sabiendo cómo pararle. Además pillando rebotitos. De momento, Washington que no ha metido ni una canasta. Está empezando el partido igual que el anterior. Uf, antes lo digo otra vez. Otra vez me han cerrado la boca. Con una liup, nada menos. Ese es su sitio. Ese es el sitio de Brown. La esquinita. Ese es su sitio. 2-10 de momento. Otra vez nuestro quinteto titular ganándole la batalla al quinteto titular de Washington. ¡Ay! Me he salido del campo. A ver si puedo seguir anotando para forzar a Washington a pedir tiempo muerto, que lo debería de haber pedido ya, pero como la máquina es como es, pues eso. Eso sí, porque me la he comido el salto ahí. Pensaba que iba a tirar según salía de los bloqueos. Uf.
Uf, madre mía. Madre mía, Horford. Madre mía. El entrenador de Washington no sé qué espera porque... Su equipo lleva 4 puntos a la mitad del primer cuarto. No sé qué cojones espera. Ahora pide. Ahora pide, debe de ser que está scriptado que si el equipo pierde de más de 10 puntitos, pedir tiempo. Lo cual nos viene muy bien para descansar. Hay cambios en los quintetos. Tres segundos en defensa, en la zona. Hostia, pues. Tiro libre y posesión para Washington. Ah, y los tiros libres los tira Morris. Curioso que no sea John Wall o Bill. Bradley Bill. Bueno, si es que no. Eso estaba bien tirado, pero... Nosotros estamos muy acertados de momento. La defensa de Washington de momento no está existiendo en la eliminatoria. Estamos todos defendiendo como un equipo. No. Qué buen rebotito. Sí, señor. Hemos defendido bien, pero ellos lo han hecho muy bien también. Vamos a meter algún cambio por aquí. Tenía que tirar rápido porque si no me iban a pitar 3 segundos ahí debajo. ¡Hostias! Vamos a parar esto. Nos han pillado varias veces ya. Poco corto. Ay, algo pronto, sí. Qué pena, porque estaba solo. Porque estaba solipandi. 6 puntitos ya, ¿eh? Washington se está metiendo en el partido poquito a poco. Menos mal que Irving. Es mucho Irving. Otra vez.
Otra vez. Han vuelto a pitar lo mismo. Vamos a meter ya a los suplentes. Eso se lo he tirado muy bien, pero incomprensiblemente lo falla. No me voy a quejar por ello. Uf, tapón ilegal, ¿eh? Otro tiempo de Washington. Como seguimos a día de distancia, pues el script dice... Pide, pide. Pide, pide. Y ya le hemos metido 21 puntitos a Washington. Buen rebote del alemán. Muy buen rebote. Ojo, Thais. Y dentro. Dentro. Tiene esta plantilla. Prácticamente todos los jugadores son capaces de tirar de tres. Menos Baines. El resto, más o menos. Con mayor o menor éxito. Si es que cómo defendemos, cómo defendemos. Cómo defendemos. ¡Uy! Eso se salió. Hay mucha gente ahí abajo, de todas formas. Bueno, rebotito. Rebotito. Es, por ejemplo, Baines. De vez en cuando le dejan solo porque de triple no. Uf, se pase, yo no sé cómo ha llegado. ¡Ay! Se salió. Joder, qué agilidad, Baines, muy bien. Uy, cortísimo, Baines. Hostia, los dos fuera. Asignatura a mejorar, los tiros libres. Madre mía, estamos los dos equipos ahora mismo. Que no metemos una. Falta con el cuerpo, entiendo, ¿no?
Es así, es así. Uy, se salió también. Tengo que meter a alguien que aquí anote algún punto porque no hay manera. Acerca de la defensa del equipo. Bueno. Uf, qué canastón. Qué canastón, sí, señor. Bien, Baines, bien, protegiéndote con el cuerpo. Muy bien. Uy, me lo como. Qué bien abierto. Qué buen pase. Qué buen pase. Eso se merecía la canasta, sí, señor. Pero bueno, se la devolvemos. Uy. Cuidado. No. Era abajo el pase. Era abajo. Vuelven titulares. En Washington, con lo cual yo también. Es que bota el balón muy rápido. Qué canastón. Si esta jugada no metemos, va a haber que. Va a haber que pedir tiempecito. Sí, va a haber que pedir tiempecito. Sí. A John Wall hay que colocarle un buen defensor o es que nos destroza. Es que nos destroza. Ha vuelto al quinteto, al completo. De Washington. Y por nuestra parte vamos a aguantar un minutito más, como mucho. Porque en cuanto empezamos a sacar de jugadores buenos en defensa, Washington empieza a cometer errores.
Nos la quitaron. Nos la quitaron. Bueno, nos han dejado pasillito por aquí. Los pasillitos siempre son de agradecer. Para nuestro base suplente, Marcus Smart. Uf, qué canastón, ¿eh? Joder, qué pedazo de jugada de John Wall. Está muy bien defendido eso. Pero... A 4 se han colocado ya. Va a haber que pedir otro triplecito en nada. No, intenta sacar la falta, pero no. Oh, canastón de Tatum. Buen pase. Buen pase, sí, señor. Muy buen pase. Otra vez esquinita. ¡Uy! Esquinita buena. Esquinita buena. Pues nos han dado el rebotito. Otra vez esquinita buena. No. Está rebelde la esquinita ahora, ¿eh? Está revoltosa. Público de Boston empieza a animar. Hostia, su esquinita sí, ¿eh? Se ponen a dos, pedimos tiempo. Su esquinita sí. Su esquinita o el corner, como lo llaman los ingleses. No, ay, si es que se ha movido, tío. Hostia, nos igualan, empate. Ya sabía yo que este segundo partido no iba a ser como el primero. Ya lo sabía yo. Gemelo, gemelito contra gemelito. Nos dejan sitio y para adentro. Y 11 puntitos ya para Horford. Canastita recién salido de la banca. Uf, faltón. Pero bien hecha, porque ya la canasta la tenía ahí. Y por lo menos, a ver si puede fallar un tiro libre. Pero va a ser que no, ¿no? Sí, sí, sí. Muy buena falta, entonces. Muy buena falta. ¡Oh!
¡No! ¡No! Buah, campo atrás, me cago la puta. Ah, pues no. La han debido de tocar ellos. Y para adentro. Uf, canastita que nos ha regalado 2K. Pero regaladísimo. Kortak nada, se está encontrando con un muro defensivo. Está siendo Horford. Muy bien, defensa sin faltas. No hace falta saltar. Con ponernos ahí ya molestamos. Uf, qué pedazo de pase. Qué pedazo de pase. Qué pena que no lo ha podido coger bien. Hay que tirar. 5, 4. Bueno, tenemos rebotito aquí. No sé cuántos rebotes les hemos quitado ya. Pero lo suficientes para seguir por delante en el marcador. Uy, qué bonita. Muy bonita, sí señor. Bradley Beal, que de momento fuera de la zona no está notando nada. Hay un cambio aquí. Nos hemos quedado con Morris. Podemos sacar aquí. No. ¡Uy! Uf, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es. Y cómo está subiendo los tiros de campo de Washington en este cuarto. Nosotros estamos tirando bien también. Solo. ¡Oh! Ya sabía yo, ya sabía yo. Ya sabía yo. ¿Falta de quién? ¿De Irving? Bueno, puede ser. No estoy muy conforme con esa falta, pero bueno, puede ser, puede ser, puede ser. Hostia, y se ponen por delante, ¿eh? Se ponen por delante por primera vez en el partido, Washington. Me cago en la leche. Oh, qué bien, qué bonita puerta atrás. Muy bonita. Rebote. Uy, qué rebotazo. Qué canastón. Peleando ahí abajo, Gortak. Y canastón. Y tiro libre adicional. Perfecto. Falla dos triples consecutivos. Ay, manitas de mantequilla, Baines. Manitas de mantequilla. To the middle.
Ojo, esquinita buena en verde. Esquinita verde y buena. Se salió. Bueno, nos vamos al descanso con 52 puntitos y una proyección en puntos de 104. Y Washington se va con 49 con una proyección en puntos de 98. Bueno, me gusta, me gusta. Momento una eliminatoria bastante más cómoda que los últimos partidos contra Chicago, que teníamos que remar y remar para intentar llegar al final de los partidos igualados. O sea, aquí los mejores jugadores de cada equipo, los dos pivot, Martin Gortat y Al Horford. Horford sin ninguna asistencia, pero anotando más. No hemos hecho ningún robo durante la primera mitad, un poco preocupante, y a cambio ganamos rebote y en asistencia y en tiros de campo, que llevamos un 56%. Con lo que es posible que 2K nos penalice un poco en esta segunda mitad. Washington llevaba un 48, que está bien. Muy lejos de aquel 30 y poquito por ciento que llevaba al finalizar la primera mitad del primer partido. Vamos a ver cómo se presenta este tercer cuarto. Pues con un robito para empezar. Vamos a Brown. No, no. No he visto claro ese contraataque. No le he visto nada claro. Bueno, y Horford yéndose fácil de Gortat. Gortat. 15 puntitos en 13 minutos. Muy bien. Bill de momento que... solito. Bill de momento no se está encontrando. Lo cual nos viene muy bien, que una de las mayores armas ofensivas desde el perímetro de Washington no esté siendo tal. Uf. Madre mía, Horford otra vez, ¿eh? Al igual que el inicio del partido, acampando a sus anchas ahí debajo. Buen pase. Y no. Algo prontito, sí. Algo prontito, sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí que es verdad que lo hemos tirado completamente solo. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil ahí. Delante del defensor, nada, nada. Eso muy mal tirado. Muy mal tirado, menos mal que nos devuelve el favor. ¡Uy! Falta de pie. Un pelín espesitos ahora en ataque. A ver si podemos hacer una canastita.
Bueno, y el balón completamente fuera, no se entendieron. Irving y Tatum. Muy mal, ¿eh? Muy mal. La defensa de Washington está empezando a espabilar. Míralo. Uy, qué pedazo de pase. Joder, tenía tiro con Brown. Canastón. Que nos desatasca. Morris le roba la cartera a su hermano. Se la roba. Y le mete un pase con un timing perfecto a Brown. Para ponernos cuatro arriba. No tenemos ningún robo y 2K nos ha premiado con dos seguidos casi. Morris contra su hermano. Le saca la faltita. Entiendo que con el cuerpo, porque yo creo que con la mano le ha hecho un tapón muy limpio. Morris está sufriendo la defensa de su hermano y solamente ha tirado un tiro de campo sin anotarlo. Ha fallado dos tiros libres y ahora ha metido dos, con lo cual lleva un 50%. Eso sí. Eso sí. Ese tío no puede estar solo y no puede despertar, ¿eh? Porque si no, va a crear muchísimos problemas. Joder, con las manitas de mantequilla, tío. Joder, con las pérdidas. Además es que el tío recibe ahí. No sé por qué corren tanto cuando ya están solos y se les escapa la pelota. Pero rebotito. Rebotito bueno. Ese sí. Ese sí. Ese tirito de media distancia de Irving es matador. ¡Oh! Eso lo tiene muy bien John Wall. Los mates. Por encima de Horford. Madre mía. El mate de la serie. De estas semifinales de conferencia. De momento. Canastón. Pero Irving se la devuelve. Cuidado, ¿eh? Cuidado que a batalla de triple yo no sé si somos capaces de ganar a Washington. ¡Uy, bo! Se salió. Muy mal tirado. Morris, que se lo quiere jugar contra su hermano. Se lo quiere jugar muy lejos y Pedrote. Y buena piedra se ha tirado.
¿Por qué tira muy lejos? Joder, qué canastón. Complicado de... ¿Cómo defiendes eso? ¿Cómo defiendes eso? Brown. Y tiempo de Washington. Sin necesidad de llegar al script. Al script de 10. Hostia, han hecho cambios. Me cago en la leche. Los voy a dejar hechos, aunque sea desde aquí. Solo se queda John Wall de la alineación del quinteto visitante porque está haciendo un buen partidazo. Está en racha ahora mismo. Oh, menos mal. Tío ese, saliendo de los bloqueos, se ha quedado Solipandi, pero no tuvo suerte. ¡Ay! Nos la roban, nos la roban. Me cago en la leche. Y canasta. Sí, 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 sí. Y John Wall puede poner a su equipo por delante. Y de hecho, sí. Por delante Washington. Y está con la llamita. Si ya es peligroso sin llamita... Imagínate ahora. Ay, no. Intenté sacar ahí la faltita, pero no. Nada, nada, nada. Muy bien defendido. Mucha gente ahí, ahí. Mucha gente ahí, ahí. Dos puntitos. 2 puntitos, 19 para él. Cuidado, este es el peligroso, este es el peligroso. Rebote. Uf, menos mal. Mal que ahí abajo el juego penaliza mucho. Aunque tengas bien ganada la posición, te penaliza mucho ahí. Cuanto notes mínimamente un contacto tirando de debajo de canasta, el juego lo penaliza bastante. Qué bien defendido, qué bien defendido. Tanto la máquina como un servidor. Uy, nos han visto. Qué bien. Cinco arriba, se ha puesto Washington por delante en el marcador, pero de manera breve. Cógela, 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 que te ha quedado del cielo.
Que te han puesto tapón, pero la tenías ahí encima todavía. Uy, Horford. En verde. 21-8 ya para él. Uy, canastón. Sí, canastón, canastón. No, muy corto, muy corto, muy corto. Nos hacemos con el rebote. Uf. Pedazo de cuarto de Horford. En cuanto se termine, va a ir al banco a descansar. Ay, qué pena. Justo lo digo, justo lo digo. Ese sí. Ese sí. Boston sigue con su proyección de llegar a los 100 puntitos. Y vamos a ver qué nos saca ahora Washington a pista. Vamos a ver qué nos sacan. Tenemos una alineación ahora mismo, un quinteto de suplentes. Y a ver si no nos cuesta mucho atacar, que es el punto débil de estos jugadores. Cuidado, cuidado, cuidado con las manitas de mantequillita. Que es margarina buena. Sigue John Wall jugando. Mientras nuestra estrella está descansando, la suya sigue gastando minutos en las piernas. Canastón. Canastón. Pero bueno, se la devolvemos sin problemas. Podría poner a Marcus Smart, que es mi mejor defensor perimetral, con John Wall, pero Rozier no lo está haciendo mal y le voy a dejar. No sé si porque me da un poco de pereza meterme en el ajuste defensivo para hacerlo. A ver, a ver, a ver. ¿Quién sube la bola? ¿Dónde están los bases? Rebotito. No sé cuántos rebotes estamos cogiendo en ataque, pero estamos bien en el... ¡Ay! Nos la quit... ¡Ay! Nos han visto. Nos han visto. ¡Oh, uf! Le cerramos el paso. A ese ya era mucho. Hombre, Baines contra Morris. Igual podemos sacar aquí, ¿eh? Porque más alto, tiene mayor envergadura. Y Baines de espaldas al aro no hace mucho, por eso le he dicho que hiciera un reversillo ahí. Un poco ortopédico lo ha hecho. Estéticamente no es el jugador más con más estilo, pero oye, ha sido efectivo.
Viene Gortat, pero bueno, teniendo a Baines, no me preocupa. Porque Horford tiene que descansar un poquito. Canastón, canastón de Rozier, canastón. Ha marcado los pasos perfectamente. Como dicen en la NBA Eurostars. Esa forma de marcar los pasos para entrar a canasta. De manera tan marcada. Que no, hombre, que no, que está Smart aquí defendiéndote. Joder, 11 rebotes de más que les sacamos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Buah, zona azulita para Smart. Pero, uy, le hemos hecho saltar. Uy, lo fallamos, pero cogemos el rebote. Pero cogemos nuestro propio rebote. De 10. De 10. Y tiempecito que tienen que pedir. Sí, señor. Sí, señor. De momento voy a seguir así. Está dando buenos resultados. Qué bien abierto. Pasito para atrás y triplazo. Uf. Pues esa jugada era muy bonita. Pero se salió. Uy, pasillito. Le tira muy mal la barrita ahí, ¿eh? Le tira muy mal. Bueno. Vamos a ver si podemos... ¡A la máquina! ¡Uy! Falla. No. No sirve eso con la máquina. No. El tiempo sigue pasando en contra de Washington. Mientras sigan atacando así. Qué bien, Baines, qué bien. Ojo, ojo, Gortat, que se cabrea, que se cabrea. Dos más uno para él y 11 puntitos. Sí. Sí, sí, sí. Falta en ataque de Baines. Sí. Sí. La gente está bucheando, pero yo lo he visto claro. Bueno. Ya voy a meter a mis titulares para cerrar el partido.
Pero han tenido unos minutitos muy buenos. Horford va a seguir descansando un pelín más. Ah, qué lejos te has puesto, Morris. Brown desde su esquinita. Con su esquinita es la otra, pero esa también. Esa, cuidadito también. ¿No lo devuelven? Sí, no lo devuelven. Cuidadito, esos balones. La mantequillita. Uy, la hacemos saltar. Muy bien. ¿Dónde ibas, Gortak? Madre mía. 8 puntitos en la zona y el noveno al tiro libre adicional. Uf, canastón. Defendimos solo con los brazos arriba, pero canastón. Y ya está con la llamita. Y ya está con la llamita. Hostias, necesito. Necesito meter defensa, ¿eh? Vamos, Horford, vuelve ya, que son 6 puntitos. Tenía ahí tiro. Hostia, no me he atrevido a tirar. Pues otra vez. ¡Ay! No. No estamos ahora, ¿eh? No estamos ahora. ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde ibas? Taponaco de Baines y llamita para él, pero ya tenía pedido el cambio, se va. Pero bueno, entra Horford, que es una opción más en ataque. Baines es un poco más limitado. Rebote. Rebotazo. Uf, menos mal que se la ha jugado. Porque vaya rebotazo. Nos dejan pasillito, nos dejan pasillito. Amenazando ahí. Claro, es que salgo del bloqueo y Gortat o me sigue a mí o deja a Horford solo en la línea de 3. Madre mía. Qué jugador, John Wall. Veintisiete puntitos ya. Nos dejan, nos dejan, nos dejan. La zona caliente de Morris. De momento, Bill, nada, ¿eh? Uy, se me fue. Está ya Wall con el Gatorade porque está cansadísimo. ¡Uy! ¡No! Me he arriesgado ese pase. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Da igual, da igual. Aunque esté cansado, sigue sacando. Sigue sacando. Vamos a hacer que corra, que corra. ¡Uy! ¡Hostia! Otra pérdida. ¿En qué momento?
¿En qué? Me cago la leche. ¿En qué momento? Dos arriba solo. A falta de minuto y medio. Bueno, y Bill con llamita. Uf. Hemos tenido suerte ahí en el rechace, en el rebote. Menos mal. Wall sigue con el Gatorade. Uy, nos regala la pelota. Nos la regala 2K. Nos la regala 2K. Uf, rebotazo. Solo Morris. No. No estoy tirando muy bien con Irving. Pero ahí ha defendido muy bien. Nos hacen falta. Están sin tiempo. Ah, no, no, van a defender, van a defender. Solo querían cortar el contraataque. Hostia, 2 contra 1 contra Irving. Solo Irving. Uy, no. Defensa ahora. 23 segundos. Uf. Ahora sí que tienen que hacer falta porque están sin tiempo. Y hay que meterlos, Irving. Mínimo uno. Man. Pide tiempo el entrenador de Washington. Saca desde el medio del campo y les dirá a sus jugadores una jugada de pizarrita. No, no, jugador del partido para nosotros, Al Horford. Otro doble-doble. Está claro. Míralo, jugador del partido. Pero bueno, vamos a saltar todo eso. 15 segunditos y lo que más tememos es un triple. Ahí viene. ¡Uy! Y dos. Bueno. Tiene que volver a hacer falta. Mientras nos la hagan a Kyrie Irving. Y no tengamos el efecto Parkinson porque jugamos en casa. Bueno. Canastón. Ha pedido yo el tiempo. Bueno, lo mismo. Balones a Irving. Falta de 7 segundos. Cuarta de Wall. Y hay que meter los dos. Primero y segundo, y ahora tienen que meter un triple para empatar. ¿Quién se lo juega? ¡Hostia puta! La mano encima, la mano encima. Me cago la leche. Canastón. Y nos han dejado con 9 décimas para intentar algo. No a tiempo ya. Me cago en la puta, nos han empatado. Pues prorroguita. Prorroguita. Vaya dos triples que se ha tirado la máquina ahí al final. Madre mía.
Sobre todo el último ahí, hacia atrás. Me cago la leche. Partidazo. Pero bueno, ganamos el salto. Y este sí, esta sí, en verde. Pero tantos tiempos muertos le ha venido muy bien a John Wall para descansar. Ay, Solipandi. Solipandi. No es momento, de despistarse, chicos. Falta, falta, falta clara. Ya me estaba yendo. Marcus Morris, que está teniendo un partido bastante más discreto que el anterior. Oh, está defendiendo a su hermano. Hermano con hermano. Negativo con negativo es positivo, ¿no? Se están anulando los dos. Uy, hay que meter manitas por ahí, ¿eh? Cerramos el rebote. ¡Ay, no! ¿Ves? Vino Vivian Morris ahí para defendernos. Bien defendido. Y rebote para Horford. Así es que está en todos los sitios. Está en todos los sitios. Buen pase. Y vamos. Morris asumiendo galones. Echa ahí un 2 contra 1 contra Kyrie Irving. Y casi le sale bien porque casi perdemos el balón, pero en cambio conseguimos un 2 más 1. ¡Uf! Madre mía, en carrera este chico, imparable. Corre, corre, que está entretenido, que está entretenido. Está entretenidito. Está entretenidito ahí atrás. 27 puntos para Irving. Gracias a tanto tiro libre que se ha tirado al final. Faltita tonta de Brown. Que no, que no. Que hermano contra hermano se anula, he dicho. No saca la falta. Pues no, no se ha anulado tanto, ¿eh? Ay, manititas de mantequillita. Manitas de mantequillita. Oh, canastón. Sí. Sí. Tatum, que hacía mucho que no se tiraba nada, pues ahí tienes. El Rocky de Boston. Que se anula, he dicho. Ahí está apareciendo. 10 para él. Y llamita, dame llamita. Ay, muy mal defendido. Le deja hacer lo que ha querido. 34 puntitos. ¿Qué nos está haciendo el amigo? Ese es el peligro de hacer un 2 contra 1 a alguien como Irving, que deja solo al otro jugador.
Horford está cogiendo todo, es que está cogiendo todo. Está cogiendo todo. Hostia, tenía tiro ahí, ¿eh? Tenía tiro con Irving, match. Bueno, aquí también. Aquí también. No, balones a Wall y que él resuelva, ¿no? Y que él resuelva. Sí. Se hace un ataque lento, que se consuma el tiempo. Falta. Bueno. Hostia, quinta, ¿eh? Quinta de Wall. Una más y al banco. No sé si se escucha al público de Boston gritar MVP, MVP. Buah. La ambientación de este juego, la hostia. Es la hostia. Y tiene que pedir Washington porque a 40 segunditos va perdiendo de 8. A ver cómo van esas piernas. Ah, van bien, van bien. Sí que es verdad que esta falta a Kyrie Irving ha sido un poco casera. Bueno. ¡Hostias! Que te anula tu hermano, te he dicho. A este no, a este. ¡Uy, no! Se salió. Se salió. Madre mía, Horford. Deja algún rebote para los demás. Y canastita. Y canastita. Y 10 arriba. A falta de 3 segundos. Otra victoria para Boston. Empezamos esta eliminatoria igual que la anterior, asegurando los partidos en casa. Hombre, si metes eso hacia atrás. ...120-130... muy bien. Vamos a mirar las estadísticas. 31 puntitos al final para Irving. 11 de 21, muy bien. Y un 4-8 lo... El punto malo es que ha tenido 7 pérdidas, muchísimas, muchísimas. En cambio John Wall, ninguna pérdida, 5 asistencias y 36 puntitos. Peor porcentaje de tiro, pero ha jugado 45 minutos, prácticamente todo el partido. También ha jugado muy bien Al Horford, como siempre, 24-15-2, 11-18. Jaylen Brown, 7 de 10. Tatum 5 de 7, muy bien, les tengo que dar más balones a Brown y a Tatum. Y Morris, bueno, 2 de 5, pero ha tenido al final del partido varios tiritos muy importantes. Y el resto un poco, pues, en su línea. Voy a cerrar aquí este directo, muchas gracias por verlo, tanto si es como tal, directo en Twitch, o si lo estáis viendo en YouTube, en diferido. Irnos a repasar cómo van las eliminatorias. Estas semifinales de conferencia. Golden State 2-0. San Antonio 2-0. Ninguna sorpresa en el oeste. De nosotros 2-0. Y ojo, Cleveland va palmando 0-2 contra Milwaukee. Le ha robado la ventaja de campo Milwaukee. Y ahora los siguientes dos partidos será en su. Con lo cual tendrán posibilidad de cerrar la eliminatoria incluso. Y endosarle un 0-4 a Cleveland. Pero bueno, eso ya lo veremos en el siguiente vídeo.
Como digo, muchas gracias por vernos. Y ahora dentro de un poquito llegará, no sé si mi compañero Luis Fe querrá emitir algo. O si no, vuelvo yo también con el Tom Clancy Vegas. Adiós.